las mañanas aquí en Puerto Rico se comienzan con un café. Morning coffee. Puerto Rican way to start a day. Mira, esta mujer sin café no puede empezar su día. Y a mitad de día está, ¿dónde está mi café? Son enseñanzas que por generaciones. No soy tan amante como ella del café, que conste, pero estoy desarrollando que esto por las mañanas con ella es un way to hang out, tomar café. Hello, it is my blog now. So, estamos buscando un lugar así de domplines, ¿verdad? Porque yo tengo hambre, todo el mundo tiene hambre ahora mismo. Son las 10:30, ¿verdad? Y thank you. Y no sé, yo nunca he probado. Show me my brother how to blog, you know. No, no, you're not. Nunca he probado domplines, pero vamos a ver cómo están, cómo son, ¿sabes? Puede que sepan bueno, yo les digo después, así que vamos ya mismo. Wow, esta plaza está bien bonita. Es una de las plazas más bonitas que yo he visto aquí en todos los pueblos de Puerto Rico, porque tiene jeroglíficos aquí en colores y todo. Está bien bonita. Bueno, mis amores, y seguimos. Tengo muchísima hambre, so voy a ponerle una pausita al turisteo para ir a comer porque la hambrita me está consumiendo demasiado. I've never even tried this. Yeah, go ahead, try it. It's really good. Yeah. Try it. Aquí nos encontramos con el dumpling. Let's try it. That's yeah. Pretty tasty. Este es el puente de los mosaicos. Oh. Oh, oh. Mi madre encontró el puente de los mosaicos. Ajua. Oh, so beautiful. Mira qué lindo.
como a 13 minutitos en donde estábamos, en el pueblo, llegamos. Mira esto. Este es el bosque de pino en Jayuya. La última cuestita para subir está un poco maltratada, pero con la segunda, como nosotros le decimos, en el carro, yo tengo un Elantra, subió, ya sabe más o menos qué tipo de carro suben aquí, pero en verdad se ve, mira esto. Bueno, mis amores, y bienvenido a la hacienda Don Pedro. Lo primero que tú ves cuando llegas aquí es la siembra de todo el café que hay aquí. Y tú puedes notar también como las flores del café. Mira eso. Qué cosa más awesome. Y el olor que hay aquí. En este lugar puedes conseguir el café gourmet aquí de la hacienda, de que he sacado del producto tostado aquí, empaquetado y todo. ¿Cómo estás? ¿Qué linda? Pues a ver. Siempre me encuentro un amigo. Me encanta. Bueno, estamos adentro de la tiendita y justamente cuando subes las escaleras está el museo, así que vamos para allá. You're supposed to place a stick in here and then you make the ¿Y qué hacías? Moler café o moler maíz o moler cosas. Moler de piedra. Mis amores, básicamente esta parte de aquí arriba del museo es como si fuese las máquinas que utilizaban en el tiempo de antes aquí, la misma hacienda, los mismos procesos que hacían con las maquinarias de antes. ¡Qué cool! Nos acaban de informar por aquí que hay un laguito también y vamos para allá. Cheers, Andrea. Aquí también tienen como una tendita de cosas naturales, de cosas más cool. Ah, me saliste ahí con que café, bien y un coffee creamer. Como ya puedes ver, este sitio está super awesome. Y puedes pedir que te den un tour por la finca, por donde hacen el proceso y todo. Y yo, como no sabía, no lo pedí antes, pero está mi to-do list para volver entonces aquí a coger el tour. Try it out, sir. Yeah. Good. I want to try it. Sorry.
Bueno, café directamente desde aquí la hacienda. Oh, yes. No, Really tasty. Y ella se llama Valentina. Me ha paseado por toda la hacienda. Y hablando de eso, ya hora entonces de ir, ¿no? Espero que esta aventura te haya gustado. Suscríbete a este canal porque mira, vamos a visitar más lugares, tanto aquí en Jayuya como en todos los países del mundo y sobre todo, todos los pueblos de Puerto Rico. Te dejo entonces hasta una próxima aventura y until next time. Chao. De camino de regreso para mi casa, me percaté justamente donde están estos muros que hay una super cascada y se llama la cascada de Jayuya. No tiene mucha agua, pero esto me imagino que cuando llueve bien brutal y se ve. Mira, voy a dejar de hablar y te voy a enseñar. Maybe aquí había como que algún negocio o algo, porque mira, ves como que unas losetas y está todo como que cuadradito. Oh my God. Puedes respirar como que el freshness del aire. Hola, Brisita.